Y la fiscalía decidió citar a declarar a Nadine Heredia en las pesquisas por la muerte de Emerson Fassavi, el ex vigilante de la casa del expresidente Humala. Nadine Heredia deberá responder ante la fiscalía por la muerte de Emerson Fassavi, ex vigilante de la residencia del expresidente Ollanta Humala en Surco. Esta sería una de las denuncias más graves que afronta Heredia Alarcón, quien fue citada para declarar esta semana por los supuestos delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves. Definitivamente no hay hecho más grave que este. La pena prevista para este delito es de cadena perpetua. Entonces, en términos, si usted quiere, de análisis de la cantidad de pena que estaría en juego de una eventual condena, este definitivamente es el hecho más grave que incriminaría a la ex primera dama. El abogado de la expresidenta del Partido Nacionalista, Wilfredo Pedraza, confirmó que asistirá junto a su defendida a la diligencia fiscal. Bueno, el Ministerio Público la habrá necesariamente que realizar un pliego interrogatorio bastante exhaustivo. No solo vínculos, sino dónde estuvo al momento de los hechos, cuál era la relación con esta persona, desde dónde, cuándo la conocía, cuál era el grado de amistad o enemistad con ella, con su familia, etc. Es decir, se trata de una declaración que tiene que ser bastante detallada. Emerson Fassavi, de 27 años, apareció muerto el 22 de julio del 2015 en un cuarto que alquilaba a pocos metros de la casa de la familia Humala Heredia. El entonces presidente de la República, Ollanta Humala, afirmó no tener vínculo laboral con el fallecido. Si bien trabajó conmigo, ahí lo tuvimos de guardián, pues fue hasta el año en que gané las elecciones, porque ella asumió... Seguridad del Estado se encarga, policía, obviamente, todo, de... ¿no? Sí. Y él se queda en la órbita, de alguna manera. Como independiente y haciendo cachuelos para todos, incluyéndome para mí. Pero no hay un marco laboral, si eso es a lo que van, ¿no? Con un vínculo laboral conmigo ya no lo hay. Sin embargo, la familia de Fassavi desmintió esta versión. Nosotros venimos, pero a lo menos siquiera querer comunicarnos con el presidente, con el empleador directo, ¿no? Él era el empleador directo. Claro. Porque trabajó en la casa del señor Humala. Hacían que él diga que no trabajó, trabajó solamente en 2011. Es mentira. Está mintiendo el presidente entonces. No tenemos pruebas. La necropsia determinó que Emerson Fassavi murió a consecuencia de una pancreatitis. Sin embargo, las contradicciones y vinculaciones de Fassavi con las agendas de Nadine Heredia han hecho que el caso siga en proceso de investigación.